El pasado 22 de junio de 2023 dejábamos atrás Ecuador para cruzar a Colombia por la frontera de Ipiales. Tuvimos algunos problemitas con el SOAT. Para nuestra alegría y sorpresa, nos cruzamos con otros viajeros, Americando. Y los chicos de Vivir Viajando. Estamos compartiendo ruta juntos. Los últimos días los dedicamos a avanzar en la ruta. Hicimos varios kilómetros, pero por fin llegamos al destino tan esperado, el Eje Cafetero. Y ahora sí, a empezar a descubrir esta famosa región de Colombia. ¡Buen día, amigos de la ruta! ¿Cómo andan? Bueno, nosotros amanecimos en la estación de servicio, en donde vieron que dormimos ayer, pero abandonamos a la banda temprano porque resulta que en esta zona en la que estamos no hay nada de señal. A ver, esperen que Guille quiere ver si viene alguien. ¿Estamos bien? No hay nada de señal. Y hoy es domingo y tenemos que subir el video. Estamos contra el reloj. Así que le dijimos a los chicos, bánquennos, nosotros vamos adelantándonos un poquito, llegando más a la ciudad de Cali, a ver si enganchamos algo de señal. Y ahí sí, finalmente, logramos subir el episodio, amigos. Paramos en una estación de servicio que va rumbo a Cali. La verdad es que no tenemos intención de meternos a Cali porque, bueno, es una gran ciudad y no saben el calor que hace, así que, bueno, vamos a tratar de obviarla para ver si conseguimos algún lugarcito un poquito más tranquilo y, bueno, y menos citadino para parar. Vamos a ver si tenemos suerte. Acá parece que enganchamos 4G, así que lo tengo a Guille, que ya está intentando adentro subir el episodio. Y amor, ¿carga? Estás haciendo la parabólica. ¿Y carga o no carga? Sí, está cargando. Ahí acá enganchó 4G varias rayitas, así que... Bueno, capaz que en una horita lo tenemos liquidado. Tira horita y media el video. Bueno, bien. Acá el solcito. Mientras tanto, a editar. Misión cumplida. Subimos el video. Así que hoy domingo hay episodio, amigos. Después de un esfuerzo de producción. Y ahora sí estamos listos para seguir la ruta. Miren lo que es. Miren lo que es el camión que tenemos adelante. Extra largo. La rueda va meneando como loca. Lleva como 6, 7 carros atrás. Es como un tren, pero en la ruta. Mirá. O sea, nunca nos cruzamos con un camión tan grande. Miren lo que es. La zona, tú sabes todo, ahí nada más. Qué rico, 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 rico. Habla. Bueno, hicimos una parada después de varias horas de ruta. Sí. ¿Estás medio tontín? Medio cansado, sí, pero ahora comemos algo y... ¿Recuperás energías? Recupero. ¿Estabas desacostumbrado a hacer tantos kilómetros? Sí, aparte, como era toda autopista, era todo... Claro, fácil. No. O sea, sin distracciones. Rápido, que tampoco es que podés andar ahí, viste. Sí, paveando. Paveando, hay que estar muy atento. Bueno, a comer algo, mi amor. Pero encontramos este. Vimos varios paradorcitos, pero en este no pudimos parar. ¿Y qué te pediste? Una carne asada, no sabía bien qué era. ¿Como un chuletón? Pero es un chuletón así grande con patacones, arroz, arepas, que no pueden faltar porque es nuestra nueva base en la dieta, las arepas. Y yo me pedí esta sopita que le llaman sancocho, que es bastante contundente, como verán, y viene con una paltita, un aguacate y una arepa. Así que bueno, buen provecho, mi amor. Every time you're away.
Y qué largo se ha hecho el camino de hoy. Larguísimo. Larguísimo. Aparte se largó a llover. Pasamos del calor terrible a la lluvia. Todos los climas, y ustedes se preguntarán por qué hicieron tantos kilómetros. Bueno, la realidad es que queríamos llegar a lo que es el comienzo, o a la región, mejor dicho, del eje cafetero. La verdad es que sabíamos que íbamos a tener muchos kilómetros por delante, pero bueno, no sabíamos quizás que la ruta se nos iba a complicar tanto en el sentido de no poder encontrar un lugarcito intermedio para poder llegar. Así que bueno, acá estamos ya después. Quisimos entrar ahí en Armenia, pero es una re ciudad, viste, aparte, complicada. Hoy es domingo, está toda explotada además la ciudad de gente paseando, entonces es más difícil encontrar dónde parar. Así que bueno, estamos apuntando para llegar a Salento. Estamos a muy, muy, muy poquitos kilómetros, pero es un camino muy zigzagueante, y hay mucho tránsito. Además, llueve. Y además se nubló, así que estamos con todos los condimentos para hacer... No, porque así con esta poca luz que ves, apenas son las 5 de la tarde. Exactamente. Así que bueno, amigos, esperemos llegar para descansar. Y alguna ventaja tiene que tener habernos quedado en este atasco de tránsito en el medio de la ruta. Miren, me estoy preparando unos matecitos, aprovechando que la cosa no se mueve. Miren lo que es esto, está recontraparado. Así que le dije a Guille... ¿Quieres unos mates? Hacete, y bueno, hacete unos mates. Pelu, con su mejor cara de embole. No, Pelu, no podés bajar, pipí. Está lloviendo y hay aglomeramiento. No lo van a poder creer porque ni nosotros lo podemos creer. Nos estamos yendo de Salento, gente. A ver, me estoy poniendo una luz, a ver si me pueden llegar a ver. No, me prende, me fija la cara. Porque realmente no se podía entrar al pueblo. Miren lo que es la congestión. No sabemos si esto tiene que ver con que acá en Colombia están siendo fecha de vacaciones, si arranca una quincena, no sabemos qué es, pero es una locura el tránsito y imposible entrar a Salento con nuestro vehículo. Así que lamentablemente después de tantas horas de ruta, tenemos que ver qué hace. Pero en principio nos estamos volviendo. Bueno, amigos, y acá con esta luz rarísima que tengo de frente, que me estoy iluminando con el celu, estamos, bueno, avanzando en ruta. Estamos a 15 kilómetros del punto que nos pasaron los chicos de Americando. Así que bueno, nos quedan 15 kilómetros. Odiamos manejar de noche, pero bueno, le estamos metiendo mucha onda para poder llegar y reencontrarnos con la banda y así mañana sí retomar ruta ya viendo de nuevo a ver por qué camino agarrar. Y después de varias horas de ruta que fueran interminables, estamos acá de nuevo junto con la banda. Nos volvimos a juntar con los chicos. Así que bueno, ahora sí a descansar, recuperar energías. Mañana replantear ruta y ver cómo continúa esta aventura Colombia. Hasta mañana, amigos. Y ayer el día terminó tarde, cansados. Pero tarde. Miren lo que son estas caras de recuperados. Ya descansamos. Estamos en este parador que es de la ruta del café, que es un lujo realmente. Pudimos finalmente encontrar dónde estacionar, tiene una cafetería, tiene lugar para trabajar, así que... Y ahora nos estamos por tomar un cafecito, mirá. Estamos en la gloria. La chica nos está haciendo un cafecito. Hay un olorcito de puto café. Ay, sí, es espectacular, pero miren lo que es este lugar, está buenísimo. Bueno, estos lugares los denominan tambos. Son lugares especialmente armados para los viajeros, para quienes andamos en la ruta.
Y este en particular se llama El Edén. Estos son los servicios con los que cuenta: wifi, cafetería, baños. También hay servicio de grúas, ambulancias. Bueno, desde acá es el centro de operaciones para todos estos servicios. Y miren este lugar que realmente es increíble. Ah, bueno. Y encima miren este mozo de lujo que tengo. ¡Qué rico se ve ese café! Lo que sí no hay lugar. Vamos a tener. Alguna compu va a tener que colar. Y después de haber disfrutado de haber estado acá en este tambo, el Edén, que está en la ruta del café, la verdad es que maravilloso este lugar. Estuvo buenísimo poder dormir acá. Volvemos a rodar para esta vez ver si podemos entrar a Salento. Crucemos los dedos para llegar a Salento y disfrutar de ese gran lugar. ¿Cómo andás? No, estábamos viendo para dónde podíamos estacionar y teníamos este punto que nos podíamos estacionar acá. ¿Desde acá? Sí. Ya le digo a mi jefe que está acá y ya los estacionas. Bueno, pero vamos, somos tres, vamos a ocupar mucho lugar, me parece. ¿Son cuántos? Tres. Venga, pero yo preguntaría. Bueno, aunque sea uno de ellos. Entrá, José, si querés, yo me corro. Es un lío estacionar acá en Salento porque son todas calles que suben, que bajan, no hay mucho lugar, las calles son estrechas. El lugar que teníamos de referencia, que era un restaurante Meraki, que es re amable con los viajeros y que te deja estacionar, es chiquito el lugar, pobre. Y ya hay un motorhome estacionado, somos tres, le vamos a ocupar todo. No sé dónde vamos a parar, gente. Bueno, ahí parece que los chicos estacionaron y dicen que nos dejan un lugar como para que podamos entrar. Me da cosa, le vamos a ocupar todo el estacionamiento. Es día de semana, no hay gente, pero bueno, mínimo vamos a comer en el restaurante. ¡Llegamos! ¡Vamos! ¿Cómo salimos? No sé. Estacionamos. Ahora, sí. ¿Cómo vamos a salir? Será un problema de cuando querramos salir. Mañana. Por ahora estamos adentro. Y agradecidos acá al amigo, que la verdad ahora te vamos a mostrar el lugar, mirá. Le copamos el estacionamiento de Meraki, pero vamos a hacer un ratito nada más. Después vamos a buscar otro lugarcito como para acomodarnos, si es que nos vamos a quedar acá a pasar la noche, porque si no le vamos a ocupar todo el estacionamiento, más allá de lo que nosotros podamos consumir. Y probablemente tenga más gente. Así que bueno, amigos, en principio, hoy la subida fue mucho más rápida que la otra vez. Vamos a recorrer este pueblo. José frenó al borde del techito. Sin darte cuenta. No, no, la pido bien, ¿viste? No, no, tenés un ojo, eso que no tenés cámara, nada. No, pero no puedo creerlo. Recién me siento acá y digo, ¿dónde la dejé? A punto. Mirá, Fer, ¿dónde la dejé? Y logramos finalmente salir, estacionamos ahí en el restaurante en Meraki y ahora nos disponemos a recorrer este pintoresco pueblito que bueno, ya Prioli nos está regalando unas casitas todas pintadas de colores preciosas, así que bueno, vamos a ir caminando para ver con qué nos sigue sorprendiendo. Cada día doy las gracias a esta vida. Cada día. Mari ya encontró algo. Y sí, es que me llamó la atención. Mirá estas galletitas, son con una base de zanahoria, pero después te vienen con esto que está acá abajo, que no sabemos muy bien qué es porque no lo conocemos. ¿Cómo dijiste que se llama entonces? Auyama. 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 Auyama o Auyama en argentino.
Vamos a probarlo porque acá nos van a dar para probar. ¿Esto es el auyama? Ajá, el de arriba y el otro es a base de zanahoria. Y la otra es como una galleta a base de zanahoria. Vamos a probarlo. ¿Y esto qué es lo que está arriba? Lecherita. Ah. ¿Qué? Oh. Rico. Tiene como un sabor suave, dulce. Es bien sabroso. Creo que también la leche condensada le da un gustito. Como un gustito. Ah, bueno. Pero es rico. Pero no te convence tanto como para comprar. Para un cafecito es un 10. Para quererte, cariño, tantas razones. Para quererte, mi corazón. Para ofrecerte. Para quererte. Que decir que Salento es el poblado más antiguo de este departamento y que además lo denominan el padre del Quindío, porque así se llama el río que pasa por esta zona. Hay juegos para todos. La bocinita que pasaba es el señor que empuja el carrito. Tantas razones para quererte. Acá un poquito de Salento, nos vamos a estar yendo para el Valle de Cocora, que es otro lugar clásico de acá del eje cafetero. Así que bueno, vamos a ver por qué los paisajes ya se ven desde acá muy bonitos, las palmeras clásicas de ese lugar. Así que bueno, Valle de Cocora, allá vamos. Una vez más, el estacionamiento se está convirtiendo en un desafío. Pero bueno, vamos a ver si logramos acomodarnos en el Valle de Cocora. Dejamos atrás el Valle de Cocora. Vamos a ver si después de alguna manera vamos a poder volver. Porque la verdad que no pudimos ni hacer una foto, un desastre. Pero salí a estacionar 25.000 colombianos por persona hasta mañana. La verdad nos pareció muchísimo, o sea, son a razón de... Sí, son 10 dólares. Son... No, $5 por persona. No, 6 dólares por persona. Claro, son 12 dólares entre los dos. La verdad es que nos pareció un poco caro y encima estaba lleno de perros, no podíamos bajar los millos, bueno, nada, complicaciones. Así que bueno, estamos viendo a ver de buscar otro lugarcito que está bastante retirado, así que bueno, veremos cómo logramos después obtener nuestro recuerdo del Valle de Cocora. No, el nivel de desilusión que maneja el equipo de que no pudimos parar en Salento fue un chino estacional. Mirá, no es donde parar, fíjate, no, el camino es todo así, mirá. Y toda la zona del Valle de Cocora está toda privatizada, toda, absolutamente toda. Así que, bueno, nada, estamos viendo a ver para dónde vamos, amigos. Hay ahí como un lugar. Bueno, acá el equipo, parte del equipo se bajó, se metió en esta especie de hotel. Vamos a preguntar a ver si acá en este lugarcito nos dejan estacionar, cuánto nos cobran. En el lugar... Hay mucho lugar, mucho lugar para estacionar. Nos cobraban 100.000 colombianos por persona. No, la noche. Perdón, 100.000 colombianos la noche, que es a razón de... No sé, un montón de pavada, plata. Una pavada. Y... Como, no sé, 25. Te cobra eso para no, sí, para que no te dejen. Así que bueno, ahora supuestamente al lado hay otro lugar. Vamos a ver, porque esto es una locura. Ahí la tenemos a Fer, que está tratando de convencer a la señora, pero no. Dice que no, la señora dice que no, la señora dice que no. La señora dijo que no.
La señora no queremos, aceptó ni 20 mil pesos por persona. No queremos e-overlanders acá. En mi familia. No, aparte me miraba ¿sí? con cara de asco. Sí, mal. Sí, la vieron. Tengo mal el aire, ahí me avisó. Bueno, acá vamos a parar por hoy, vamos a pasar la noche acá. Encontramos un camping que nos cobra 20 mil colombianos por vehículo. Y bueno, nada, acá vamos a parar. Este va a ser nuestro campamento por esta noche. Buen día, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bueno, nosotros se ve que dormimos bien porque con mucha energía amanecimos. Después de haber descansado súper bien en este lugar que conseguimos, acá en las afueras de Salento, nos estamos preparando para esta vez sí aprender la lección, no ir con los vehículos, tomarnos un micro e irnos hasta el Valle de Cocora. Vamos a ver si tenemos suerte de que pase el micrito, nos lleve por creo que 1000 pesitos colombianos, nos va a dejar en el valle para sacar las mejores fotos, tomar las mejores imágenes y conocer finalmente ese hermoso destino. Todo dicho, amigos, nos vamos al valle. Obviamente no vamos solos, allá va Robert, va José, va Fer, va Mirta. Y bueno, acá vamos nosotros. Estamos buscando la parada del colectivo. Con José nos estamos conociendo, o con Fer también. Pero lo que te puedo decir ya de primera mano, José pregunta todo en todos lados. Es un genio, es un genio. Él tiene la mínima duda, va y pregunta. José. Es el antihombre. Te banco, José. José es el antihombre. 200 pesos. Bueno, se aumentó el doble de lo que creía. Sí, y la otra mala noticia es que hay que tomar dos colectivos. Ah, dos colectivos. Uno va a Salento y otro va al Valle de Cocora. Bueno. Es lo que hay. Se produjo una incógnita. De repente estamos en una incógnita. Llegamos a la terminal de bus de Salento. De acá nos vamos a tener que tomar otro bus. Y lo que sí tenemos que aclararles es que el bus no nos salió 1000 pesos como pensábamos. Nos salió 1700 a cada uno. Así que bueno, un poquito más, pero nos trajo hasta acá 10 pesos. Bueno, para variar con lo que nos viene pasando últimamente, y nos dijeron que había un bus que nos podía llevar hasta el Valle de Cocora, pero parece que no, o por lo menos porque nos escuchan turistas, nos dicen que no. Vamos a averiguar un poco más. La alternativa es ir en uno de esos jeeps que están ahí, que te cobran 5.000 pesos por persona para ir y otros 5.000 para volver. Acá este señor hace ese servicio. Hay otros también que lo hacen en la plaza. Conseguimos una promo. El señor iba para el Valle de Cocora vacío, así que le dijimos, si nos lleva por 20.000 a los 6, y parece que acepta. Así que bueno, vamos los 6 por 20.000 pesos. Bueno. Llegamos, amigos, a el estacionamiento donde nos dejó el jeep. Desde acá podemos caminar, se ve este bosquecito de palmas, la famosa palma de seda, que bueno, hay muchas palmeritas, está pintoresco. Si querés hacer una caminata un poco más más fotográfica, digamos, que ahí hay una mano para sacarte y un corazón y demás. Ahí te cobran 15.000 pesos para entrar a ese senderito. Y desde ahí podés ver también las palmas que desde acá se ven. Así que en nuestro caso vamos a caminar un poquito más por acá. Y vamos a disfrutar del verde, del fresquito y del silencio. I saw the ending before the movie.
wisdom. I got thick skin because I've been burned before. I got baggage that you don't know of. Learn the hard. Bueno, y te cuento que por qué es tan importante este valle de Cocora, porque alberga a una de las especies en peligro de extinción que tiene Colombia, que es la palma de cera, este árbol emblemático que tiene este país y que, bueno, era antes, hace muchos años, utilizado tanto la cera que produce para la confección de velas como también las hojas para las ceremonias de Domingo de Ramos. Así que, bueno, tenía como muchas utilizaciones y por eso... Acá había una tala indiscriminada que había, sobre todo para también utilizar los campos para sembrar. Bueno, este árbol empezó a extinguirse y hoy conserva en este lugar un gran espacio para su desarrollo. Así que, bueno, por eso es tan importante este famoso Valle de Cocora. Con esta explicación de corrido que dio Mari. Excelente y de corrido. Me dejan las felicitaciones en los comentarios. Amigos, damos por cerrado nuestro paso por el Valle de Cocora y próximo paso, dado que está lloviendo, es irnos a comer, ¿no? Esperemos para ver dónde seguimos, pero bueno, estamos dejando este hermoso paisaje que tiene el valle con esta hermosa lluvia. Habíamos anticipado que el día no se terminaba en el paseo de la tarde. ¿Qué estamos haciendo, Guillermo? Estamos haciendo asado, pero es que justo agarraste que el fuego se apagó. ¡Ah! ¡No! ¡Qué papelón! Robert, que es el encargado del fuego, mira, está ahí con los auriculares. No, no, le pongo, le doy. Acá Robert hizo la primera parte, que fue empezar a prender el fuego, pero ahora se ve que hay mucha humedad y se apagó. Sí, traigo la pistola. Bueno, ahumadito va a salir, parece, ¿no? Robert, yo que vos cerraría la camioneta, la movería, algo haría. No, déjala así. Lo que pasa es que está la luz. Además, claro, está la luz. Ahora no va a haber más. Claro, es verdad. Bueno, y acá estamos ya sentados en la mesa. Yo creo que acá Guillermo se merece un aplauso para el asador. ¡Sí, señor! ¡Mirá!